El presidente Luis Abinader, si se quiere incluso de forma ingenua, que no es algo, por cierto, que tiene como que reconfortarnos, pero el presidente dice que si el canal de la Vigía cumple su prometido de garantizar el agua a los agricultores dominicanos, ya puede ir considerando flexibilizar el cierre fronterizo. Esa información llega directamente a Haití y parece ser que en el fin de semana se dieron los primeros pasos para, en efecto, flexibilizar el cierre fronterizo. Se aparece de la nada un bendito camión con nacionales del vecino país en el lado de Juana Méndez, en la frontera, con bloques y cementos para sellar la susodicha frontera. De manera que no entren vehículos dominicanos al vecino país. Aquello por poco termina mal. Y tenemos que verlo en un contexto amplio. Lo que está ocurriendo a este instante en el resto del mundo, específicamente en Medio Oriente. Y no es que aquí en magnitud ocurra algo así, para nada. Pero son chispas. Son chispas que activan a otros en otros lugares del mundo. No voy a hablar más de eso porque es muy delicado. Entonces, el ejército se ve obligado a utilizar la fuerza para disgregar a esa multitud que quería o pretendía sellar la frontera. Hasta ahí la información. Vámonos ahora con lo más interesante, que es la reflexión, el análisis. Cuando usted ve que el vecino quiere sellar la frontera y que el dominicano lo dispersa, el relato que se instaura es el de que ellos tienen más dignidad que nosotros. Porque a pesar de no tener razón en la construcción del bendito canal aquel, el hecho de que ellos reaccionen al cierre que hicimos nosotros diciendo no, ahora la vamos a cerrar nosotros, los hace quedar como seres con más dignidad. Porque que no le llame a nadie a engaño, amén de que ellos necesitan nuestros alimentos, hay otra realidad. A muchos productores dominicanos, entre pequeños, medianos y grandes, les interesa el mercado de aquel lado. A un punto tal de que muchos prefieren dejar perder sus alimentos antes que vendérselo al dominicano en una situación de crisis con la vaga esperanza de que la bendita frontera se va a abrir y finalmente se lo podrá vender al vecino. Cuando usted ve una clase empresarial que tiene la capacidad de tomar ese tipo de decisiones, ya usted puede hacer conciencia de hasta qué punto esa clase empresarial pone en la balanza estabilidad en el país que yo vivo versus venderle a una gente que no solo no garantiza seguridad en su país, sino que tiene el riesgo de traer ese caos e inseguridad al mío. Entonces, al final del día, yo habré perdido lo más por lo menos. Porque cuando le vendo a un dominicano, estoy ganando no tanto como con el vecino, pero sigo ganando. Ni siquiera se trata de un asunto de le vendo al dominicano y perdí. Le vendo al dominicano y quebré. No. Simplemente deja de ganar porque de aquel lado la escasez hace que el producto suba de valor. Entonces, aún así, a pesar de que vendiendo al dominicano garantiza como quiera ganancia, prefiere arriesgarse a perder y venderle al otro, al vecino. Entonces, esos vehículos que han entrado, amén del cierre, usted y yo sabemos perfectamente que han entrado con la aquiescencia del presidente. Sea dicha la verdad. No vamos a autoengañarnos, no vamos a autoflagelarnos en nuestro discernimiento. No somos muchachitos, presidente. Entonces, sí, yo no me siento bien. Porque ahora queda como que ellos tienen más dignidad que nosotros. Esto no es de que, wow, pero qué desaprensivos son.
a pesar de que ellos necesitan esa comida. Señores, pero ya lo dijo el propio Jesucristo en la Biblia, en el Nuevo Testamento. No solo de pan vive el hombre. Hay valores más elevados que la mera consecución de la garantía biológica de la alimentación. Hay valores. Entonces, no se trata de que ellos están dándose un tiro en el pie. Hay una realidad que a corto plazo puede ser mala para la República Dominicana, pero que a mediano y largo plazo puede ser positiva. Los vecinos están dispuestos a explorar nuevos mercados de suministro de sus alimentos. Aún así, dada la cercanía, República Dominicana seguirá siendo quien le garantice en tiempo récord, por razones más que obvias. Pero que el vecino busque otros mercados como Venezuela, Panamá, etc., hará que nosotros tengamos competencia. Y esa competencia hará que de repente el mercado de los vecinos para nuestros grandes empresarios no sea tan apetecible. Porque lo que hace apetecible dicho mercado para nuestros empresarios es el hecho de que son los únicos. Y como son los únicos, pueden fijar su precio. Pero cuando entre la competencia, ¿acaso van a formar ellos un oligopolio con los venezolanos, mexicanos, colombianos? No. Vendrá la competencia de precio. La competencia de precio hará que sus productos colocados en el mercado haitiano baje obligatoriamente su precio. Y al bajarlo, oigan bien, al bajarlo es muy posible que quede entonces en el rango de precio al cual ellos venden en República Dominicana. Ya por lo tanto, venderle a los vecinos no será una condición indispensable para garantizar mayores ganancias. Y quizás solo cuando pase eso, es que ellos, por la misma variable económica que se vieron obligados o que se vieron tentados y se dieron a darle la espalda al país, de repente ya como que adquieran razón y discernimiento. Y terminen de comprender que para seguir haciendo dinero necesitan una sociedad estable, que es la que les brinda actualmente en República Dominicana, que ellos y usted conocen, pero que en una interacción constante con esos individuos a los cuales la civilización les es ajena, seres que no tienen la cultura del comercio, que simplemente compran por un imperativo biológico, no por conciencia cultural de que el comercio es una actividad noble y deseable, porque es únicamente a través de esa actividad en la cual todos pueden adquirir lo que quieren sin necesidad de tener que estarse matando. Entonces, cuando llegue ese punto, y es el punto que yo quiero que llegue, y que yo aplaudo y estimulo a los haitianos a que no dependan única y exclusivamente de los suministros dominicanos. Yo soy el primero que dice, bravo por Haití, ábranse, busquen otros suplidores, porque lo que Haití no sabe es que así como ellos son víctimas del sobreprecio, entre comillas, nosotros, los dominicanos, somos víctimas de una clase empresarial. No sé quiénes están ahí. Tampoco es porque voy a decir ahora fulano, mengano, no sé. No sé quiénes son, pero los hay. ¿Qué les importa un bledo la soberanía dominicana? Lo que les importa es el capital. Y usted y yo sabemos que el capital no tiene frontera. Así de simple. Señores, yo voy a cerrar ya diciendo que sí, ya hay un acercamiento así rápido y Haití está palabreando. Y eso no le ha gustado a los productores o
empresarios dominicanos y que se quiere acelerar la apertura de la frontera precisamente para malograr ese proceso de conexión con otros mercados por parte de los vecinos. Les recuerdo que tenemos el foco público. En la descripción de este video está la URL, el link para que den copy-paste y se suscriban ahora mismo en Foco Público. Gracias por llegar al final de este capítulo de Donde se cae el show. Nos vemos en el próximo. Señores, la farmacia Medicar GBC sigue con su 20% de descuento en todos los medicamentos, abiertas de lunes a domingo. Pero lo importante, lo más importante, es que siguen en constante expansión en todo el país. Dentro de poco, literalmente, usted podrá encontrar una farmacia Medicar GBC cada 4 o 5 esquinas. Así que bueno, porque ese crecimiento viene por el reconocimiento que ha hecho la población a ese trabajo, esa disposición para hacer todo lo posible para que medicamentos esenciales lleguen a las manos del público. Por eso, la farmacia Medicar GBC es la de nosotros, los dominicanos. Yo me llamo Julio Altagracia Pistín. Yo nací en Alto Mayor del Rey, pero me crié aquí en San Pedro. Yo me dedico a la venta de ropa. Bueno, yo antes daba clase en el colegio allá de la UCI. Yo lo que me levanto es haciendo oficio, me pongo a hacer patio, me pongo a fregar, a limpiar, a hacer mi limpieza. Y después para la calle, a ver mi venta, después que limpio. Yo tengo 5 hermanos. Yo me he ganado premios con el agarra 4 del Otodón. Me fueron 50.000. Después ahora el 1.000.000 que me saqué, yo voy a seguir negociando, voy a comprar una paca, yo voy a ampliar más mi negocio. Y así jugando con el Otodón, bueno, yo le digo a esa persona que sigan jugando, que esto es verdadero, que según yo gané, otros pueden ganar. Feliz, contenta, muy contenta, gracias a Dios. Yo me gané 1.000.000 de pesos con el Otodón, con el 1.000.000 de los sábados. Tu primer carro es posible con Centro Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y 1000 pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Centro Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Centro Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Centro Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de $500 en cada compra. Tenemos un nuevo canal que se llama Foco Público. Entren ahora mismo a Foco Público. El link está en la descripción de este video. Foco Público. Entren, suscríbanse, apóyennos para darle luz y fuerza a este. Vamos a ver, este sería ya el quinto proyecto directo. Tenemos Terradar Internacional. Tenemos Impolíticamente Correcto, que es este. Tenemos Donde se cae el show, el otro canal. Está La Quinta Pata también. Las colaboraciones con Iván Gatón. Y ahora Foco Público. Suscríbanse, apóyenos y seguimos comentando, seguimos hablando de la actualidad en República Dominicana y el resto del mundo. Con esto nos ganamos la vida también con Resorte Media, nuestra empresa audiovisual que alquila espacios, asesora en la producción de contenidos audiovisual, renta equipos, también rentamos unidades para transmisión de eventos en tiempo real y que se transmitan por internet. ¿Qué más se hace? También tenemos el alquiler de grúas fílmicas de 20 pies, de 40 pies. Tenemos también el alquiler de camiones para rodajes de película, camiones eléctricos. Todo esto en el 829-741-3061. Resorte Media, gracias por llegar a la parte final de este capítulo. Nosotros continuamos al pie del cañón.